Hello, good evening. Good evening. Diego. Hello, good evening. How are you today? I'm fine. Good evening. Fine. Ready to begin? Good evening. Yes. Good evening. Good evening. Welcome. Mire, hemos llegado a la videoconferencia número 10. A nombre de Inglés Corporativo les doy la más cordial bienvenida y los felicito que ya estamos a la mitad de su primer curso, ¿verdad? Entonces, con toda la energía y con todas las ganas del mundo, vamos a dar inicio esta noche. Vamos a ver, empezamos con la asistencia, como siempre lo hacemos. Abiel Salomón. Present, teacher. Thank you. Celia Cristina. Present. Thank you. Claudia María. Present. Thank you. Concepción Marina. Present. Ahora sí, ¿verdad? Hoy. Me alegra mucho que esté acá. Thanks. Diego Nicolás me dice que va a manejar. Present. ¿Verdad? Ah, ok. Thank you. Ah, Herbert Giovanni, right? Mm-hmm. Present, teacher. Thank you. Iris Cristela. Ok. Iris Liliana. Not yet. Irma Stephanie. Ok. Jocelyn Selene. Ok. Not yet. Josué Alejandro. Yeah. Yes, he's here. Juan Ramón. Present. Lo siento. Yes, que Josué Alejandro. Yes. Voy manejando, teacher. Ok, comprendo. Josué, Juan Ramón. Ok. Karen Leticia. Present, teacher. Thank you very much. Carla Sofía. Present. Thank you. Marcela María. Present. Thank you. Marina Yancy. Ok. Mirna Lisset. Ok. Present. Thank you. Norma Patricia. Present. Thank you. Rodolfo Antonio. Ok. Saraí Guadalupe. Present, teacher. Thank you very much. Veamos. Marina Yancy. Todavía no está. Juan Ramón. Tampoco. Jocelyn Selene. Irma Stephanie. Iris Liliana. Ok, Iris Cristela, ok. Vamos entonces, vamos a iniciar entonces. Muy bien. Antes de iniciar, y como ahora estamos en la, prácticamente en la mitad del módulo, vamos a recordar un poquito qué es lo que el Instituto Salvadoreño de Formación Profesional, INSAFORP, hace para apoyar a los profesionales como ustedes. Entonces vamos a ver un video corto que es como para que recordemos y conozcamos la labor que el INSAFOR pues realiza a nivel profesional, ¿verdad? Entonces les pido un poquito su atención, ¿verdad? Apagamos los micrófonos para evitar la interferencia del entorno y luego de que veamos el video, pues vamos a iniciar ya con el contenido de esta noche. Ok. El INSAFORP ha trabajado con un alto nivel de profesionalismo, pensando siempre en incrementar las posibilidades de crecimiento para la gente de nuestro país. Nos hemos dedicado a que a través de la formación se generen oportunidades para los salvadoreños y así cada vez más, en un mundo más competitivo y globalizado, siempre existan en nuestro país posibilidades de superación para todos. Miles de hombres y mujeres han logrado desarrollarse profesionalmente
y han ampliado sus conocimientos y posibilidades laborales a través de los diferentes programas de formación que son parte del Sistema de Formación Profesional, el cual ofrece programas de formación para todos los niveles de recurso humano dentro de una empresa. Se ha incrementado productividad de muchas industrias y cientos de empresas a través de la capacitación y formación de cientos de miles de salvadoreños con programas como Área Técnica, ofreciendo cursos técnicos para mejorar el desempeño operativo y tecnológico de los trabajadores. Competencias Gerenciales, con temas de capacitación para complementar y actualizar conocimientos para áreas de gerencia. Inglés para el Trabajo, contenidos estandarizados del inglés para hacer a los trabajadores más eficientes y productivos en el desempeño de sus funciones. Mejora de competitividad de las MIPES, amplios temas de capacitación específicos para micro y pequeños empresarios. Cursos cerrados y abiertos, tratando temas de capacitación para trabajadores de las empresas cotizantes de INSAFORP. INSAFORP Online, cursos online, con el horario y ubicación que más convenga al usuario para la constante capacitación en múltiples temas y profesiones. Trabajando con el compromiso claro de ayudar al desarrollo del país y con un equipo profesional entregado a buscar oportunidades para nuestra gente, es que INSAFORP ha logrado tener un modelo de gobernanza y gestión ejemplar que tiene como base el diálogo permanente entre el sector empleador, laboral y el gobierno, formando a los trabajadores, capacitando a la gente de nuestro país. Es que transformamos la vida de las familias salvadoreñas, porque en INSAFORP trabajamos todos los días sabiendo que, a través del conocimiento, es que estamos formando un mejor El Salvador. Con el objetivo de formar en igualdad, el Instituto Salvadoreño de Formación Profesional INSAFORP presentó en el año 2017 la Guía para la Prevención y Erradicación de la Discriminación contra las Mujeres en los Centros de Formación Fijos, donde se desarrollan programas permanentes de formación profesional del INSAFORP, cuya elaboración contó con el apoyo de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, y su objetivo a largo plazo es contribuir a mejorar las condiciones y oportunidades de acceso y permanencia de las mujeres en los procesos de formación profesional sin discriminación de ningún tipo. La guía pretende poner a disposición de INSAFORP y de sus centros colaboradores un instrumento que les permita identificar, conocer, prevenir, atender y erradicar progresivamente cualquier discriminación por razones de género contra las mujeres. Posteriormente, el INSAFORP desarrolló un plan piloto de implementación de la guía en 3 centros de formación fijos, y es así como surgen 4 instrumentos fundamentales para la aplicabilidad de la guía, siendo estos: manual de convivencia, protocolo de atención en casos de bullying y acoso sexual, lineamientos para la comunicación de los programas de formación con lenguaje inclusivo no sexista y la guía metodológica para la prevención y erradicación de la discriminación contra las mujeres. Dichos documentos fueron elaborados con el enfoque de derechos humanos y de género, estableciendo medidas que garanticen relaciones de respeto, igualdad y equidad entre todas las personas que forman parte y conviven en los centros de formación profesional. De esta forma, el INSAFORP asume la igualdad de género como un principio transversal de trabajo, entregando a los centros de formación estas 4 herramientas que complementan la guía para la prevención y erradicación de la discriminación contra las mujeres, a fin de que sean puestas en práctica en beneficio de las usuarias de la formación profesional. INSAFORP, formando en igualdad. Muy bien, muchas gracias por su atención. Pues esta es una información importante que el mismo INSAFORP nos ha pedido que compartamos con ustedes esta noche. Los documentos que ustedes vieron en el video se encuentran en la página oficial del INSAFORP. Usted puede entrar ahí, puede descargarlos si alguno de ellos es de interés, ¿verdad? Muy bien, vamos a continuar entonces. Nos vamos a nuestro manual. ¿Alguien me cuenta qué es lo que estuvimos viendo? ¿Me recuerda qué estuvimos viendo el otro día, por favor? A ver, ¿qué estuvimos practicando el día viernes? Hello. How and need. How to and very good. Yes.
Ese fue el último tema que estuvimos viendo y estuvimos en esta unidad. Hemos estado practicando siempre Simple Present, Frequency Adverbs, ¿verdad? Y vamos ahora entonces, y hemos estado practicando también, recuerda que estuvimos practicando los números ordinales porque íbamos a empezar ya a trabajar con fechas. Habíamos dicho que este día empezamos a trabajar con fechas. Nos movemos entonces a nuestro manual. Estamos en la página 28. Y mire, esta noche vamos a empezar a trabajar con calendario de actividades. Very good. Ok. Number one, exercise one. Do you mark your events in your calendar, Claudita? Do you mark your events in your calendar? Not really. Not really. Okay, very good. And Celia, do you mark your events in your calendar? Yes. Yes, I do. Very good. Yes, you do. Is it useful for you? Yes, because I have audiencias and I remember. Okay, very good. Okay. Carla Sofía, do you mark your events in your calendar? I'm sorry. The birthday. Okay, quizás algún detalle técnico, ya regresará. Concepción Marina, do you mark your events in your calendar? Yes, I do. Okay, is it useful? I mark the mirroring. Yes. The meetings, okay, very good. And the reports? Not really? No. Okay, very good. Marcela Maria, do you mark your events in your calendar? Yes, birthdays of family and in the work. Okay. For entregas? Delivers? No, entregas de... De reportes. De trabajos. Okay, handing in. Okay, very good, super nice. Rodolfo, do you mark your events in your calendar? Hi, teacher. Some events in the day or daily. Okay. But I don't mark in the calendar. I have an agenda. Okay. So you prefer the agenda then? Yes. Okay, great. Very good. And do you attend your events? Some of them. Okay, very good. So tonight we are going to talk about events, about dates, about calendars, about program activities. Okay, let's go with the conversation here. Listen to your teacher, read the conversation, then practice, okay? Let's see, this is Susan and Adele. Let's go over vocabulary. Adele, please check my agenda. When is the meeting with the consultant? On Monday, November 22nd. What about the conference with the Mexican representatives? Oh, it's on Friday the 26th. Okay. Are we familiar with all the vocabulary? Is there any word that you need to double check? ¿Estamos bien con el vocabulario acá? Yes. How many consultants? Es como el consultante o como es el consultor. El consultor. Yes, there you go. El consultor, yes. The meeting with the consultant. Estamos bien, ¿verdad? Okay, let's practice then. Let's repeat first and then we're going to role play. Adele, please check my agenda. When is the meeting with the consultant? Please repeat. Adele, please check my agenda. Consultant. On Monday, November 22nd.
On Monday, November 22nd. What about the conference with the Mexican representatives? It's on Friday the 26th. It's on Friday the 26th. Okay, let's do it one more time and then we role play. Adele, please check my agenda. When is the meeting with the consultant? Adele, please check my agenda. When is the meeting with the consultant? On Monday, November 22nd. On Monday, November 22nd. What about the conference with the Mexican representatives? It's on Friday the 26th. Very good. Antes de que hagamos el role play, vamos a aclarar algo. Mire cómo el orden para la fecha. Y necesito que estemos... acá claros con el orden para escribir la fecha. Si estamos utilizando American English, empezamos con el día, luego vamos coma, vamos el mes, vamos a hacer la de ahora, ¿verdad? Oh, today is Monday, coma, June, y luego vamos con el número ordinal, 27. Y luego, pues, vamos con el año, ¿verdad? Muy bien. Estamos así. En el chat se los pongo. Eso es American English. Si estamos utilizando British English, el orden es igual que nosotros lo hacemos en español. Entonces, vamos con... ¿Cómo sería? Monday, no hay coma. 27th, June... Y acá está. Monday, 27th, June, 2022. Eso es British English. Entonces tenemos las dos opciones. Lo único que tenemos que tener cuidado es que si usted está hablando con una persona, un americano, usted utilice inglés americano todo el tiempo. Si usted está hablando con alguien originario de Canadá o de Inglaterra, de Australia, utilice inglés británico todo el tiempo. Lo que a ellos no les gusta es como la mezcla, ¿verdad? Son como muy celosos. Entonces, si es americano, es americano. Si es británico, es británico. Pero sí es importante que como conozcamos ambos. Ok, let's practice. I'm Susan, you are Adele. Let's begin. 1, 2, 3. Adele, please check my agenda. When is the meeting with the consultant? On Monday, November 22nd. What about the conference with the Mexican representatives? It's on Friday, 26. Very good. Now let's switch. You are Susan Amadel. 1, 2, 3, go. Adele, check my agenda. On Monday, November 22nd. What about the conference with the Mexican representatives? It's on Friday the 26th. Very good. Muy bien. Estamos bien, creo yo, acá. Vamos a ir a los grupos un momentito para que practiquen la conversación y al final puedan contestar esas dos preguntas. Luego regresamos acá para que continuemos, ¿ok? Vamos entonces. Cuando practiquen esto varias veces, ustedes pueden cambiar. Me ayuden con el sonido del entorno, por favor. Ustedes pueden, gracias. Ustedes pueden cambiar las fechas, por ejemplo. Pueden cambiar las actividades para que vayamos practicando un poco más. We are on page 28. Now we are going to the break. Vamos entonces. Vamos a formar grupo de trabajo. Vamos a ver. Ok, nos han quedado. Sí, estamos bien acá. Mañana. Ok, I send you the invitation. Please click on join.
¿No le parece, Josué Alejandro? Con gusto, en este momento se lo reenvío. Diego, me confirma, por favor, si sí lo tiene. Vamos a ver. Listo. Ok. Josué Alejandro, ¿me confirma? Se lo acabo de reenviar. Muy bien.
Listo. Are we practicing? Yes. Okay. Are we practicing? Yes, yes, teacher. Yes. Okay, good. Y vamos a responder las preguntas. Sí, por favor, las dos preguntitas que tienen ahí. Okay. Do you think Susan... Ah, bueno, no, no les pregunté. Ahí. Bueno. Bye. ¿Sería in discussion? No, she... Sería on discussion. We have a question. Okay. No, she doesn't have busy agenda because... Okay, because... El primer has no va porque usted ha puesto only. Because she only... Oh, perdón. Okay, because she only has 2 days. Days, because it's two days in the schedule. Ah, pues entonces el primer solo sería, no, she doesn't. No, she doesn't. Ajá, pero si quiere ampliarse, ¿verdad? No, she doesn't have busy agenda. Ajá, busy agenda. Así sería. There you go. Muy bien. No, she doesn't have, I have. She doesn't, ajá, porque lleva el auxiliar, doesn't. Doesn't have busy agenda. Very good. Okay, ¿practicaron ya la conversación? No, practicar. Ok, muy bien, muy bien. Sigan, sigan. Muy bien. Pues practiquemos ahora. Esa palabra. Representatives. Representatives. Yes, there you go. Representatives. Representatives, yes. Okay. It's on Friday, the 26th. Very good. Pobrecita. Adel, please check my agenda. We finish. You finish? We, yes. Did you answer the questions? Yes. Yes? Yes, we did. Okay. Vamos a ver entonces. Y practicar la conversación y todo. Yes. Okay. En modo mood. Ay, sí, la estoy viendo, Karencita. Lo siento tanto. Sí, espero que se recupere pronto y le agradezco que esté conectada con nosotros. Gracias. Okay. Recibieron ayer los correos, ¿verdad? Yes. Yes. Sí, sí, okay. Muchas gracias. Very good. A ustedes. Muy bien. Ya casi me lo llevo hoy. Ahí, ahí. Okay. Ahí. Okay, ya casi me lo llevo y continuamos. Okay. ¿Ya, y ya están listos para el examen de medio curso ahora? Yes. Okay. Yes. En la unidad 3 ya entramos a otra forma de, a otra estructura gramatical que les va a gustar mucho porque la van a usar mucho. Y no quiero, ahora íbamos a empezar un poquito con eso, pero no quería como confundirlos por el tema del examen, ¿verdad? Pero vamos a dar ahí una probadita antes de irnos. Okay. Ok. Sí, muy bien. Vamos a ver, entonces me lo llevo. Ok. Very good. We are coming back. Sí practicaron, ¿verdad? Sí, sí pudimos practicar. Ok, muy bien. Very good. Vamos a ver. Yancy Sandoval, Celia Choto. Could you please role play the conversation? Yancy begins. Adel, please check my agenda. When is the meeting with the consultant? On Monday, November 22nd. What about the conference with the medical representative? It's on Friday, the 26th. Thank you very much. Claudia Maria and Carla Sofia. Carla, you begin.
Yo soy Susan. Please check my agenda. When is the meeting with the consultant? On Monday, November 22nd. What about the conference with the Mexican representative? It's on Friday, the 26th. Very good. Super nice. Giovanni, could you please role play with Marcela Maria? You begin. Adele, please check my agenda. When is the meeting with the consultant? On Monday, November 22nd. What about the conference with the Mexican representative? It's on Friday, the 26th. Thank you very much. Mirna Lisette and let me see. Iris Saldana, please. Mirna, you begin. Adele, please check my agenda. When is the meeting with the consultant? On Monday, November 22nd. Perdón, 22nd. Very good. What about the conference with the Mexican representatives? It's on Friday. The, ¿cómo se dice 26, teacher? 26. It's on Friday. On Friday? On Friday, the 26th. Yes, very good. Thank you very much. Concepción Marina and let me see, Rodolfo Antonio. Please check my agenda. When is the meeting with the consultant? On Monday, November 22nd. What about the conference with the Mexican representatives? It's on Friday, the 26th. Very good. Thank you very much. Aviel and Karen. Aviel, you begin. Okay. Adele. Please. Okay. Go ahead. Okay. Adele, please check my agenda. When is the meeting with the consultant? Monday, November 2nd. 22nd. Okay. What about the conference with the Mexican representatives? It's on Friday, the 26th. Yes, very good. Okay. Super nice. Very good. Thank you very much. Yes. Stephanie, can you please role play with Diego Nicolás? Adele, please check my agenda with my the meeting agenda. With the consultant. Diego, are you there? Okay, Mirna Lisette, could you please role play with Stephanie? Stephanie, could you please repeat? Okay. Adele, please check my agenda with the meeting with the consultant. On Monday, November 22nd. What about the conference with the Mexican representatives? It's on Friday, the 26th. Very good. Thank you very much. Saraí Guadalupe and Norma. Could you please begin, Saraí? Adele, please check my agenda with meeting in consult. On Monday, November 22nd. What about conference with Mexican representative? Okay, very good. Super nice. Very good. Let's continue. We are on page 28 and you answer the questions. When is Susan's meeting? Let me see. Norma, when is Susan's meeting? Monday, November 22nd. It's on Monday, November 22nd. Do you think Susan has a busy agenda, Marcela Maria? No, she's not. No, she doesn't, right? No, she doesn't. Okay, very good. Okay, super nice. Let's continue. We are going to practice on exercise 4. Look at both the tables and the calendars. Okay, here we go. Let's listen and point at the numbers and months that I'm going to call out for you, okay? Let's see here. Let's repeat first, okay? And then we practice. January,
Let's do it. January. February. March. April. April. May. June. July. August. September. October. November. December. Okay. Y acá en el calendario tenemos las fechas, ¿verdad? Entonces, second. 17th. 7th. ¿Cuál es este? 5. Acuérdense que estamos con números ordinales. 5. Very good. Okay. What's this one? 10. Okay. This one? First. Good. This one? 22nd. Good. And here? 25th. Very good. Here? 13. This one? 20th. Okay. This one? Second. And this one? Third. Okay, very good. Me ayuden con el entorno, por favor. Vamos con su please. This is a dictation time. Okay. Are you ready? Yes, but don't look at the book. It's only your notebook and you. Okay. November 2nd. Y después que se los digo, se los escribo en el chat y usted compara, okay? November 2nd. March 21st. March 21st. June 3rd. June 3rd. December 5th. December 5th. Okay. January 20th. January 20th. April 23rd. April 23rd. August 14th. August 14th. September 30th. September 30th. And the last one, May 4th. May 4th.
Ok. ¿Cómo estuvimos con el dictado? Very good. Yes. Yes, fine. Yes. Okay, great. Very good. Okay, so this is what we are going to do in this moment. Vamos a practicar los meses con las fechas. Vamos a hacer así dictado entre nosotros en los grupos de trabajo. Cuando terminemos, yo los traigo nuevamente y vamos a continuar con la siguiente actividad, ¿ok? Now we are going to practice months and dates. That's what we are going to practice, ¿ok? Sí, yes. Vámonos entonces. Vamos a hacer nuevos grupos para que queden, porque todavía hay varios grupos de cuatro personas. Vamos a hacer los más pequeños para que tengan más oportunidad de participar un poquito más. Que okay, veamos entonces. Oh, yes. Ahora sí ya quedaron todos de tres personas. Vamos a ver. Ok, I sent you the invitation. Please click on join. Please click on join. Iris, ¿le llegó la invitación? Okay. ¿Me confirma, Iris, por favor? Ok, Juan, ahorita se le envío. Diego, en este momento, le envío la invitación. Thank you, teacher. Ok. Vamos. Okay, there you go. ¿Con quién estaba Saraí? Teacher, se me salió, no sé sí. Qué pasó. ¿Con quién estaba? Con Abiel y Jocelyn. Ok, ahorita le mando la invitación de nuevo, con mucho gusto. Ok, thank you. Listo.
January. January. Second. Termina en ND, ¿verdad? Sí, ND. Cierto, es cierto. Ok, ok. Good, good. December. Es 6. 27. ¿Perdón? ¿Cómo es August o August? August. 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 27. Good. Me voy a cerrar. Después, ¿quién continúa? Are we okay? Sí. Okay. Yes. March 15th. Me equivoqué. March. TH, ¿verdad? H, sí. El 9 va con TH. Sí. Uh-huh. Okay. Are we okay? Yes, 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 teacher. Okay, very good, very good. Hi, Stephanie. Quiero ver. December 12. December. Very good, very good. December 12. Good. Well. Sí. Hello, Jocelyn. Hello. Ya me conecté. Yes. Muy bien. Ahorita estamos con los meses, ¿verdad? Y meses como... y fechas. Meses. Fecha. May 2nd, March 10th, así. Okay. Yo me voy conectando también. Okay. Ah, muy bien, Iris. Ay, mire, pero. Sí, buenas noches. ¿Cómo está? Bienvenida. Gracias, gracias. Perdón, pero por el trabajo. Oh, está bien. ¿Están listos para el examen? ¿Ah? ¿Cómo? Ahora tenemos el de medio curso, al final de la sesión. Tenemos la tarea y el examen de medio curso, pero lo vamos a explorar juntos. Ah, okay. Ya estamos a la mitad del módulo, los felicito. Ya llegamos hasta acá. Thank you. Okay. Bueno, estamos okay. Practicando, ¿verdad? Estamos bien. ¿Perdón? Octubre. October. November. A ver, repitamos los meses. January. February. February. March. March. April. April. May. May. June. July. July. August. September. September. October. October. November. November. December. Muy bien. Estamos bien, ¿verdad? Thank you, teacher. Okay. Thank you. Please continue. Juan, welcome. Good evening. Good evening. How are you? Hello. Are you okay? Fine. Okay, yes. I'm glad you are here. Are you practicing? Yes. Sí. Okay. I'm the same, The same exercise. Nice, very good. April 22nd. October 30. October 30. 30th.
30th. Yes, thank you. 30th. Yes. Or 13, no sé cuál de los dos, Giovanni. 30th. No. 30th. Okay. Okay. 30th. November. First. Usted sí dijiste rápido, ¿eh? Special birthday. Yes. April 29th. Nine. Okay. Espérate, muy May 10th. May 10th. Mother's Day. Yes. September 2nd. July 8th. April 23rd. Very good. It's my birthday. Oh my goodness. Really? Okay, so happy birthday to you, Giovanni. Very good. Okay, let's go back to the class. Very good. We're coming back. Nice practice. You were practicing beautifully. Yancy Sandoval, when is Mother's Day? The microphone, please. My 10th. Very good. Okay. Vamos a aprovechar a practicar preposiciones. Si usted solo dice el mes, it's in May. Si usted dice la fecha completa, it's on May 10th. Su respuesta es correcta, Yancy, es correcto. Pero vamos a aprovechar a practicar preposiciones. ¿Ok? Yancy, when is Mother's Day? It's on May 10th. Thank you very much. Juan Escalante, when is Father's Day? It's? June. Okay, it's on June? It's on June 17th. Very good. Okay. Claudia Maria, when is Valentine's Day? February. ¿Y la preposición? It's on February 14th. Okay, very good. Marcela Maria, when is Independence Day? It's on September 15th. Thank you. Very good. Rodolfo Antonio, when is Christmas Day? It's December 24th. It's on December 25th. Okay, very good.
And okay, let me see. Carla Sofia, when is your birthday? Oh, my birthday is on August 27th. Okay, 27th. Very August good. 27th. Nice, very good. Okay, Jocelyn Selene, when is your birthday? My birthday is January. Is on January? It's on January 11th. 11th, very good. Celia, when is your birthday? It's on April 13th. It's on April 13th. Yes, okay, yes. Very good. Super nice, very good. Now we have to... Okay, let's go to the attendance and then we continue. Abiel Salomón. Hola, present, present teacher. Present, thank you. Celia Cristina. Present. Thank you. Claudia María. Present. Thank you. Concepción Marina. Present. Thank you. Diego Nicolás. Present. Thank you very much. Herbert Giovanni. Present teacher. Thank you. Iris Cristela. Present. Thank you. Iris Liliana. Present. Thank you very much. Irma Stephanie. Present. Thank you. Jocelyn Selene. Present. Yes, thank you very much. Josue Alejandro. Yeah, he's here, right? Juan Ramón. Present. Thank you. Karen Leticia. Present, teacher. Thank you, Karen. Carla Sofía. Present. Thank you. Marcela María. Present. Thank you. Marina Yancy. Present. Thank you very much. Mirna Lisette. Present. Thank you very much. Norma Patricia. Present. Thank you. Rodolfo Antonio. Present. Thank you very much. Saraí Guadalupe. Present, teacher. My goodness, we've got full house. Great. Very good. Mire, estamos completos, todo el grupo. Los felicito. Me alegra mucho. Vamos a ver, vamos a continuar entonces. Next practice. We are going to continue practicing. Ahora estamos terminando la unidad 2 y la unidad 3 les va a encantar porque vamos a ver otra estructura gramatical que la van a utilizar muchísimo. Mire cómo vamos a hacer la práctica. Hemos estado practicando meses y las fechas. Ahora vamos a incorporar actividades, activities. Let's see. Ok. Vamos a incorporar actividades, ¿verdad? Entonces, decimos, así como estábamos diciendo hace un momento, when is Mother's Day, when is Father's Day, pero ahora lo vamos a aplicar en su trabajo. Entonces, usted en su cuaderno va a anotar, si usted quiere, haga así un cuadrito como tipo calendario y ahí anote algunas actividades. Use your imagination. Yancy, when is the next meeting? Use your imagination. The next meeting is tomorrow. No, pero... Okay. It's tomorrow. Yes. Okay. Very good. Y si usted quiere ponerle más sazón, ponga, dice, it's tomorrow in the afternoon. Or it's tomorrow at 3 p.m., for example. ¿Ok? Vamos a ir incorporando ya todo lo que sabemos, ¿ok? Entonces, le voy a dar un minutito para que puedan ustedes, ya en los grupos, para que puedan ustedes anotar las diferentes actividades y los horarios. Y luego empiezan a preguntarse, ¿verdad? Entonces, vamos con, o si no quieren decir, por ejemplo, when is the next meeting, puede decir, what do you have to, or do you need to, do on Friday or next Friday, or what do you have to do on July the 10th? Ya ustedes van haciendo la pregunta de manera específica.
y su compañero o compañera le va a ir dando la respuesta. Quiero saber si estamos claros con la explicación de lo que vamos a hacer en este momento. Yes? Yes, are we okay? Tenemos bastantes elementos para incorporar en esta práctica, okay? So I hope you enjoy it. Okay, I sent you the invitation. Please click on join. Oh, Juan. Vamos a ver. Juan estaba con Karen, ¿verdad? Estaba con Claudia y ay, Karen. Ajá, sí, sí, sí. Muy bien. ¿Sí le llegó la invitación? ¿Stephanie tiene la invitación? Ok. ¿José Alejandro tiene la invitación? Me confirma, por favor. Ok, cool.
Where else? When is the next conference? When the next conference? When will your boss? I don't boss. You don't have a boss. Nice. Me too. You don't have a boss, Concepción Marie? No, I don't have a boss, no. Lucky you. Okay. You are the boss then. Yes. Okay. Okay, use our imagination. Okay. Where is the next? Ella le va a decir en Acapulco. Okay. Okay. When is the next conference with your employees? Okay. Good. I have meet with employees on twice a week. Twice a week. No sé qué va a preguntar. ¿Y Giovanni? Se ha desconectado por un ratito, pero estaba hablando con nosotros. Ok. Continúo, ya casi me lo llevo hoy. Okay. What time? Siempre depende. Family. It's with family. Yes. ¿El qué? Hello, teacher. Hello, Diego. When is your next family reunion? That's an option, only an option. Family reunion is in. No sé si estará correcto, teacher. What is your favorite season of the year? Yes, what's your favorite season of the year? Very good. Y también what is your favorite month? Your favorite month. Yes, very good. Y what do you think of my thing? What do you think about what? What do you think about? Of my... May thing. My thing. I don't get the idea. I'm sorry. What el día de mayo. Ajá. ¿Qué piensa del día de mayo? Ajá. Yes. What do you think? Pero eso nos salimos un poquito de la práctica. Ah. ¿Verdad? Porque ya ustedes van a tener que explicar qué piensan. Y la idea es practicar las actividades con las fechas. Ah. Oh. Okay, thank you. Entonces pongamos, when is teacher day? Okay, good. Uh-huh. When is teacher day? It's on June 26th. Yes. 22nd? Yes. 22nd.
No sé si what month do you have more meeting? Okay, good. What month do you have? Do you have more meeting? Yes, good. What? Do you have more meeting? More meetings. Yes. More meeting. Meeting. In January. Okay. Practicing? Teacher, is good if we put when is the finish day of inscription of English class? Yes, but inscription is different. You can use registration or you can use enrollment. Están en el chat. Registration. Or enrollment. And thank sería you. Enrollment. ¿Qué sería? No, enrollment es inscribirse. También. Sí. Y gracias que me recordó porque tengo que recordarles que ya les va a llegar la solicitud. Ya, no llegó. Ya les llegó. No acordamos. Ya cuando le llegó. Pregunta. Ahora le llegó. Ahora sí. Ajá. Sí. Okay, así enrollment les... dijo que era desinscribirse. No, inscribirse. Enrollment. Inscribirse. Uh-huh. Entonces la pregunta sería when finish day of enrollment of class English. Or when is the last day to enroll or for the enrollment? When is the you last? Have the two, you have the options. Okay. The last is último, ¿verdad, teacher? The last day, yes. Mm-hmm. No estamos mal. Oh, okay. Okay. Bueno, perdón, en el caso, nosotros tenemos la otra pregunta. When we start the next English module? Uh-huh. When will we start? Will, ¿verdad? Sabía que algo sí, yo sabía que tenía que llevar la de futuro. El futuro, ajá. Por eso es que les decía a las compañeras que llevaba algo del futuro, pero no me recordaba sí. Qué. Y de hecho, la otra estructura que vamos a ocupar para el futuro es la que vamos a ver en la unidad 3. Y es la que van a ocupar, porque esa se ocupa normalmente, ¿verdad? Uh-huh. Nos adelantamos okay. Entonces. Ok, very good. Muy bien, vamos entonces. Me lo llevo al aula hoy. Okay. Okay, very good. Muy bien. Miren, practicaron súper bien, súper bien. Okay, vamos entonces a hacer algo en este momento. En lo que vienen los demás compañeros, vamos a irnos un ratito a la plataforma. Porque con esta práctica, prácticamente, pues estamos terminando la unidad 2. Entonces necesito que exploremos juntos el examen. Yo sé que falta todavía para la clase, pero después de explorar juntos el examen, vamos a ver un contenido que necesitamos saber antes de iniciar la unidad 3. Esa es la razón de lo que vamos, ese es el motivo por el cual vamos a hacerlo de esta manera. Y antes de ir a explorar el examen, necesito recordarles que el día de hoy ustedes tuvieron que haber recibido la notificación
en donde se le solicita la documentación para la inscripción del siguiente módulo, principiante 3. ¡Wow! Mire cómo va volando el tiempo. De manera pues que les pido que estén atentos especialmente en esta inscripción porque estamos hablando de que ya se nos acerca, ya cuando les pidan la última fecha de documentación y todo, si se tardan mucho en enviar la documentación, puede que lleguemos hasta el periodo de la vacación de agosto y no podamos inscribir. Y eso haga pues que se retrasen todavía una semana adicional. Eso es parte de la importancia de que estemos atentos del hecho de poder enviar la documentación, que su empresa envíe la documentación a tiempo. De manera que si no ha recibido la notificación, por favor me deja saber en chat directo y mañana con el mayor de los gustos vamos a verificar en la oficina qué fue lo que sucedió para que puedan recibirla y pues podamos procesar los documentos, ¿verdad? Hubo algunos compañeros que estuvieron con ustedes en el módulo anterior y que no pudieron estar aquí en la continuación porque las planillas llegaron tarde o porque la documentación tenía correcciones y cuando las enviaron corregidas, llegaron tarde. Entonces, ellos iniciaron el jueves pasado. Es decir, no es que se queden sin inscripción, lo que sucede es que se retrasa. Ellos iniciaron hasta el jueves pasado, que es casi que 2 semanas después, ustedes ya llevan 2 semanas adelantadas respecto al inicio de ellos. Entonces, eso es lo que estamos tratando como de cuidar para que ustedes no se vayan retrasando en su proceso, ¿verdad? De manera que la invitación y la solicitud para que podamos estar atentos de la documentación. Vamos entonces, estamos acá en la plataforma. Esta es su plataforma de aprendizaje. Tenemos sección 1, ya usted sabe que ya hizo las 5 tareas, no hay problema. Estamos entonces en la pestaña curso. Luego estamos sección 2. En la sección 2 usted va a poder ver acá las 5 tareas. Esta noche necesito que por favor haga la tarea 10, que es la que corresponde a este día, que ya es videoconferencia 10. Inmediatamente usted termina esta tarea 10, usted se mueve acá, que es el midterm test, que es el examen de medio curso. Y en el examen de medio curso tenemos 4 secciones, mire, que son las que tenemos que completar. Si iniciamos acá, parte 1, todas son de selección múltiple. Entonces, usted viene, lee la instrucción, multiple choice, choose the correct alternative. Va a escoger una únicamente por pregunta. Acá está, usted tiene que estar seguro que, veamos, aquí puede ser have to or need, usted decide, ¿verdad? Y el que sea, usted tiene que estar seguro que se marca este circulito, sea cual sea que usted decida, se marca este circulito para que le quede registrada su respuesta. Y así avanza. Mire, solamente son 5 preguntitas. Cuando usted ya marque las respuestas, se le va a activar el botón enviar. Y es muy importante que usted le dé enviar al final de cada una de las partes del examen. Esto no es que va a ser un solo envío de todo el examen. Solamente es una vez por cada una de las partes. Luego vamos a la parte 2. Y de igual manera, usted tiene aquí selección múltiple, ¿verdad? Usted selecciona cuál tiene que ser. Tenga cuidado, ahí no se me vaya a confundir. Y al final está aquí el botón enviar. Continuamos parte 3. Acá está, igual selección múltiple. Todavía no los ponemos a digitar. Usted selecciona, mire, usted selecciona cuál es la correcta para cada ítem y luego usted le da al botón enviar. Ya llevamos 3 partes y ya deberíamos de llevar 3 envíos. Vamos a la parte número 4. Y de igual manera, pues usted tiene acá para poder seleccionar cuál es la opción correcta. Otra vez 5 preguntitas, mire, esto no le va a tomar ni 5 minutos. Y aquí usted le da a enviar y listo. Ya hizo la tarea número 10 y ya hizo el examen de medio curso. Ya está listo para el día de mañana iniciar unidad 3. ¿Estamos claros hasta acá? ¿No tenemos inconveniente? ¿Alguna consulta? ¿Estamos bien?
Ok. Y les recuerdo que a la par tienen la pestaña progreso, que es donde ustedes pueden ir viendo su progreso en tiempo real, sus calificaciones, el avance, ¿verdad? De manera pues que ustedes pueden ir verificando en ese momento. Y esta noche, pues bueno, yo les pido que lo dejen ahora porque yo mañana a primera hora tengo que enviar las calificaciones de ustedes al INSAFORM, ¿ok? Bueno, estamos bien entonces. Yes. Good, very good. Vamos entonces, en este momento ustedes me van a ayudar. Vamos a hacer una actividad juntos. Yo la voy haciendo acá en este documento y ustedes van haciéndolo a la par mía en sus cuadernos. Y mire cómo se llama este documento, Action Words. ¿Cuáles son las Action Words? Son los verbos, son las palabras que expresan acción. Tenemos ya una listita en mente que son los verbos que hemos utilizado para las diferentes actividades en su trabajo. Entonces, me ayudan, por favor. Me dicen, vamos a crear nuestra lista. Me dicen. Check. Check. Good. Very good. Vamos. File. Perdón. File. File. Very good. Ah. Write reports. Good. Type document. File. Sí, estamos en la número dos. File. Very good. No le voy a colocar toda la expresión, solo voy a colocar el verbo porque necesito que veamos qué vamos a hacer con estos verbos. Type. Por esa razón. File. Ahí estamos. Sí, muy bien. Type. Perdón. Review. Type. Ok. Review. Giovanni, no le comprendo. Discúlpeme. Type. Ah, type. Good. Yes, I'm doing that. Ok. Visit. Visit. Nice. Ok. Supervise. Supervise, of course. Call. I'm sorry? Answer. Yes. Answer. Good. Tenemos call. Argus teacher. Organize. Organize. ¿Cuál otra me decían por ahí? Argus teacher. Argue. Argues. Argue. This one. Yes. Ah, very good. Ah, you remember the secretary. Okay, very good. Next. Attendance. Organize. Attend. Yes, very good. Organize. Yes, we have organized. Attend. Ah, assist. ¿Cuál otro? Read. Yes, good, good. Read. Send. I'm sorry? Send. Enviar. Send. Yes, send. Yes. Send. Very good. Vamos a hacer 20. A ver que me ayudan, por favor. I'm sorry? Send. Organize. Visit. Type. Write. Review. File. Assist. Assist. Assist, yes. It's number 13, yes. Assist, good. Call. Call, yes, that's number 9, very good. Clean. I'm sorry? Clean. Can you please spell it? Clean. Clean. C-L-E. Clean. A. Oh, okay, thank you very much. Yes, clean. Deliver. Deliver, very good. Deliver, yes. Meetings. Meet, good. Okay. Cancel. Cancel, good. Me falta uno. Pay, teachers. Pay, that's very important. Yes, very good. Pay. Very good. Muy bien. ¿Tienen ustedes la misma lista en sus cuadernos? ¿Sí la fueron haciendo conmigo? Yeah. Yes. 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 ¿Puedo moverme de acá entonces? No hay problema. Yes. Ok, very good. Miren, unidad 3. Vamos a ver la estructura que se llama present continuous or present progressive.
cualquiera de los dos nombres es lo mismo. Esto nos sirve a nosotros para poder expresar actividades que están sucediendo en el momento en el que estoy hablando o alrededor del momento que estoy hablando. Y voy a aclarar algo para que no se me vayan a confundir en el examen. Esta estructura se identifica porque este verbo va, finaliza con ing, y porque en esta estructura necesitamos el verbo to be adicionalmente a este. En el present simple, que es el que ustedes han estado practicando, estamos hablando de acciones que son repetitivas, son hábitos, routines, habitual activities. Y ustedes lo reconocen porque tenemos palabras como daily, weekly, ¿cuáles otras? Always. Never. Hardly ever. Rarely. Occasionally. Que son las palabritas que nos expresan cierta frecuencia. Seldom. Very good. Nos expresan frecuencia. Entonces son habituales. Son actividades rutinarias. Estas son temporales. En el momento en el que hablo o alrededor del momento en el que hablo. 2 días, 1 semana, 1 mes. Pero es temporal. Las otras son prácticamente permanentes, son recurrentes. Sí estamos bien con la diferencia, ¿verdad? Vale. Entonces, vamos a aprender ahora cómo vamos a modificar estos verbos antes de ya mañana entrar a la estructura y a la unidad 3. Tenemos 6 reglas que necesito que entendamos. Y después de ver una por una, vamos a modificar estos en los breakout rooms aplicando esas reglas. Entonces aquí tengo para ustedes una imagen. Acá estamos, mire. Tenemos estas 6 reglas y tenemos 2 excepciones. ¿Sí pueden ver la imagen? ¿Me confirman, por favor? Yes, very good. Ok. La primera regla, que es la más importante y es la que aplica en la mayoría, es que usted simplemente agrega ing al verbo. Eat, eating. Go, going. Read, reading. Eso es todo, ¿verdad? Entonces, esa es la primera regla. Vamos a ver. Segunda regla. Los verbos que terminan en una consonante más la letra E. Por ejemplo, dance. Usted no dice dance. Usted dice dance. Ride. Usted no dice ride. Dice ride. Write. No dice write. Entonces, esta E is silent. Then I drop it off, la quito, y agrego ing, porque esta es, de todas maneras, es silenciosa. Dance, dancing. Ride, riding. Write, writing. Y ahí estamos. Quiero saber si estamos bien con las 2 primeras reglas. ¿Estamos bien? Are we okay? Yes, good. Muy bien. Vamos entonces con la siguiente. Y es que tenemos acá, mire, en inglés las sílabas no se cuentan de acuerdo a la cantidad de letras, así como hacemos en español. Las sílabas en inglés son sonidos. Entonces usted puede tener una palabra larga, por ejemplo, escríbanme, quiero ver, Carla Sofía, escríbame en el chat, interesting, por favor. Veamos cómo lo tenemos. Muchas gracias. Está correcto. Es así, es así. Sí lo podemos ver todo, ¿verdad? Yes. Yes. Ok. Si fuera en español esta palabra, ¿cuántas sílabas tendríamos? Interesting. 4. Si fuera en español, pero eso no es español. Entonces, ¿usted cómo lo pronuncia? Interesting. 3 sílabas, porque son 3 sonidos. Si usted ve cómo es que clasificamos las sílabas. Ahora bien, cuando tenemos one syllable verb,
un verbo de una sola sílaba y las últimas tres letras siguen el patrón consonante, vocal, consonante, en ese caso son dos requisitos, ¿verdad? Un solo sonido termina en consonante, vocal, consonante. En este caso, doblamos la última, duplicamos la última consonante y agregamos ING. Cut, cutting, run, running, stop, stopping. Ahora, aquí tenemos una excepción, que es la primera excepción que está acá arriba en amarillo. Unless the verbs, aquí, a menos que estos verbos terminen en W, X o Y, como por ejemplo, snow, tiene un sonido y termina en consonante, vocal, consonante. Pero como termina en W, es excepción, entonces yo digo snowing, no duplico la W. Fix, un solo sonido, consonante, vocal, consonante, pero termina en X. Fixing, solo una vez la letra X. Play, un solo sonido, consonante, vocal, consonante, y no duplico la Y, playing. ¿Estamos bien con esta excepción? Yes? Yes. Ok, thank you very much. Muy bien. Ahora, ¿qué pasa cuando tenemos las sílabas que son, los verbos que son más largos? Nos vamos aquí al último cuadrito. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo aquí tengo dos sonidos. Mire, begin, forget, submit. Y lo mismo pasa aquí. ¿Ok? Happen, open, visit. Estas dos son de la misma regla. Ahora, yo tengo dos sonidos, dos sílabas, pero me voy a, y al final tengo el mismo patrón. Consonante, vocal, consonante, consonante, vocal, consonante, same here. Consonante, vocal, consonante. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Me voy a fijar en el stress. Stress es la mayor fuerza de voz. Entonces, aquí como digo, happen, no digo happen, happen, open, visit. Si en la mayor fuerza de voz va antes, adelante, entonces usted solamente agrega ing. Happening, opening, visiting. Pero si la mayor fuerza de voz está al final, begin. Usted no dice begin. Begin. Forget. Submit. En ese caso, vamos a duplicar la última consonante. Beginning, forgetting, submitting. ¿Estamos claros hasta acá? Yes? Yes. Ok, very good. Una pregunta. Sí, con mucho gusto, dígame. ¿Cómo saber cuándo lleva la mayor fuerza de voz? Ahí es por la práctica que usted se ha aprendido los verbos. Es decir, cuando usted los practica, ahí usted va adquiriendo la mayor fuerza de voz. No hay como una regla como para decirle si está de esta manera, digamos, la mayor fuerza de voz va aquí. Por lo general, los nombres y los adjetivos son los que tienen la mayor fuerza de voz adelante, al inicio. Son los que son los más sonoros, pero eso es por lo general. Pero lo demás sí es práctica, es cuando usted desarrolla el oído. Y eso es lo que vamos a hacer acá, ¿verdad? Gracias. Ok. Vamos entonces. Luego, tenemos esos dos cuadritos que nos faltan. Cuando el verbo termina no solo en E, la E, pero es silent. Aquí tenemos la terminación IE. Y usted necesita la E para que esto diga die, lie, tie, la necesita, pero es la combinación IE. Entonces lo que usted hace es que usted elimina aquí esta combinación y la sustituye por una Y y luego agrega el lying, lying, tying.
La última excepción es cuando tenemos que la última consonante es la letra L. Entonces, si usted está, usando inglés británico, usted duplica la letra L, siguiendo estas reglas de abajo, ¿verdad? Pero si está con inglés americano, no la duplica, simplemente agrega el ing. Equal. Si es británico, equalin, doble L. Si es americano, lo mismo. Travel, traveling, troubling. Control, controlling, controlling. ¿Verdad? Entonces estamos ahí. ¿Estamos claros hasta acá? Vamos a practicar. Esto no, esto hay que practicarlo, ¿verdad? Para que ya ustedes lo usen con normalidad. Pero sí necesitaba explicárselos porque hay una razón. Y cuando hay una razón, pues es más fácil comprenderlo. ¿Estamos bien hasta acá? ¿Yes? Vamos a ver. ¿Me hacen el favor y toman la imagen? Los voy a enviar unos minutitos a los breakout rooms y vamos a cambiar los verbos, los 20 verbos que hicimos que son nuestra lista. ¿Verdad? Vamos a aplicar estas reglas. Me avisan, por favor, cuando ya me pueda mover de acá. Teacher. Dígame, mande. Yo tengo una duda. Con mucho gusto. Como meet es un verbo, ¿verdad? Sí. En, según meeting, se escribe solo con una T al final. ¿Es porque ya tiene dos E? O en este caso, ¿dónde entra meeting según esta imagen? Acá. Porque no cae en ninguna de estas. Meet es un sonido, pero no sigue el patrón consonante, vocal, consonante, sino que es vocal, vocal, consonante. Entonces no podríamos duplicar. Entonces se queda acá. Se queda en la primera regla. ¿Sí estamos bien ahí? Sí, sí. Yes. Sí, esa duda también. Muy bien. Acá le voy a mandar la imagen. Vamos a ver. Muy bien. Ay, thank you. Alguien ya la había mandado. Está más bonita la que mandaron. Muy bien. Muchas gracias. Ok. Estamos entonces. ¿Nos podemos ir a practicar acá, a mover los verbos? Yes. ¿Podemos? Ok. Let's go. Vamos entonces. Vamos a ir unos minutitos. Esta es la primera práctica de estos verbos. Mañana vamos a hacer más ejercicios. Todo es práctica, ¿ok? I send you the invitations. Please click on join.
Se la reenvío, Iris, con mucho gusto. Okay, very good.
Muy bien. No hemos logrado terminar la práctica en el sentido de poder dar la retroalimentación a detalle, ¿verdad? Vamos a iniciar con eso el día de mañana y de igual manera vamos a tener más ejercicios. Primero con los verbos, cómo los cambiamos y todo, para que ya cuando estén familiarizados entramos a lo que es la estructura, ya la unidad 3 el día de mañana. En este momento, no sé si alguien tiene algún comentario, alguna consulta en este momento antes de que pues pasemos a lo que son las evaluaciones. Nos dicen, por favor. 11. Ok. Are we? Ok. Arguing. Únicamente agregamos la, como si necesitamos la E para que el verbo se pronuncie argue, entonces usted solo le agrega ing. Ahí no le quita nada más. Solo le agrega ing. Arguing. Is there any other one? ¿Hay algún otro? Ok, very good. Vamos entonces a la asistencia y luego nos movemos a las evaluaciones. Tarea 10 y el examen de medio. Gabriel Salomón. Present, teacher. Sonia Cristina. Present, teacher. Thank you. Claudia María. Present. Thank you. Concepción Marina. Present. Thank you. Diego Nicolás. Present. Thank you. Herbert Giovanni. Present, teacher. Thank you. Iris Cristela. Present. Thank you. Iris Liliana. Present. Thank you. Irma Stephanie. Present. Thank you. Jocelyn Selene. Present. Thank you. Josué Alejandro. Present. Thank you. Juan Ramón. Present. Thank you. Karen Leticia. Present. Thank you. Carla Sofía. Present. Thank you very much. Marcela María. Present. Thank you. Marina Yancy. Present. Thank you. Mirna Lisette. Present. Thank you. Norma Patricia. Present. Thank you. Rodolfo Antonio. Present. Thank you, Saraí Guadalupe. Present. Thank you very much. Ok, muy bien. Les agradezco mucho a nombre de Inglés Corporativo por su asistencia puntual, su participación activa de siempre. Y les pido por favor que nos movamos en este momento a la plataforma, tarea 10 y el examen de medio curso. ¿Verdad? Los espero el día de mañana con, pues siempre con la misma energía y con la ganas de que aprendamos mucho. Ok, thank you very much. And have a good night. Good night, teacher. Bye-bye. Good night. Have a good night. Bye-bye. Good night.